Muy buenos días. Hoy, 3 de febrero del año 2015, tengo el gusto de presentarles ese programa que es de GSTV, de TV Aprendiendo. Y para ello voy a comenzar a presentar a la Escuela Secundaria Técnica número 48. ¡Ay! Casi me revientan el oído. Lo claro es que es algo muy bueno, ¿verdad, chicas? Pero vamos a comenzar de este lado. Yo me llamo Leslie Mariana Chávez Quintana. Sí. Yo me llamo Tamara Huitrón. Yo soy Michelle González. Yo soy Madaí Escudero. Y yo soy Anaí Pedras. Muy bien, y ya que pues conocemos a cada una de las integrantes de este maravilloso equipo, ellas vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 48, como ya escuchamos hace un momento, y vamos a desarrollar el tema de equidad de género, que es algo muy polémico, ¿verdad? Y a la vez controversial, porque a veces es motivo de debate en nuestro país. Y por supuesto, en las aulas. Pero ustedes, ¿cómo desarrollaron este tema, chicas? ¿Con quién comenzamos? Lo que yo entiendo por equidad de género es de que nos tenemos que dar a respetar tanto como hombre como mujer. Y ante la sociedad y tanto como pensamiento igual. Perfecto. ¿Y cómo aplican el respeto dentro de su escuela? Bueno, prácticamente en nuestra escuela no aceptamos a todos como igual, no rechazamos a nadie. Si estamos en un grupo en particular, pues todos nos juntamos para hablar sobre un tema. Exacto. Es decir, no hay discriminación que si es niño, que si es niña. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto, muy bien, chicos. ¿Y qué valores son importantes para practicar la equidad de género dentro de la escuela? Sí. El respeto ante todos y pues la tolerancia también. Perfecto. ¿Pero qué decimos con la palabra tolerancia? ¿Alguna de ustedes se da una idea de lo que es tolerancia? Pues prácticamente, si ellos están hablando, pues nosotros guardar silencio para que oigamos sus opiniones de qué es lo que están diciendo. Y pues para que ellos nos escuchen bien cuando nosotros estemos hablando. Exacto, no quiere decir que soportes al compañero, estamos de acuerdo, simplemente el respeto. Es decir, lo que ellos piensan, tiene que estar fundamentado con base en sus creencias, investigaciones, y yo lo que voy a hacer es respetar, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a unir pues nuestros puntos de vista. Eso quiere decir principalmente lo que es tolerancia. Pero continuamos, chicas. ¿Qué tiene que ver también la equidad de género en este tema? Pues que nosotros nos toque este tema también, no nada más para saber nosotros, sino a darles a conocer a las personas que la equidad de género se debe practicar con todos y que pues cada quien decide lo que quiere hacer y pues la otra persona lo tiene que respetar. Okay. Perfecto. Y bueno, esta equidad de género es algo que ha tenido que ir evolucionando conforme al tiempo, ¿estamos de acuerdo? Hay un libro que a mí me encanta mucho y lo he citado en cada momento, que es de Rosario Castellanos y se llama El Eterno Femenino. Nos habla de una sociedad, nos vamos allá por 1950, ¿verdad? 1960, en donde pues las mujeres eran discriminadas en el aspecto laboral, ¿estamos de acuerdo? Es decir, no había una mujer mecánico, no había una mujer taxista, y entonces los roles han ido cambiando, y Rosario Castellanos es lo que nos muestra en El Eterno Femenino, que la mentalidad del mexicano en ese momento tenía que cambiar, y estamos en el 2015, y ustedes, chicas, ¿creen que se ha modificado nuestra cultura en cuestión de la equidad de género? Sí, porque pues ahora ya vemos mujeres que manejan taxis, hacen los trabajos laborales de los hombres que antes no hacían, que discriminaban y no les pagaban bien por su trabajo, aunque hicieran lo mismo que los hombres. Y pues ya vemos ahora en día que pues a lo mejor ya un poco ya trabajan los demás, las mujeres como los hombres. Exacto, y que va muy ligado este tema a lo que es sexo y sexualidad. Ya habíamos comentado anteriormente que sexo es el que tú seas mujer y que tú seas hombre, ¿estamos de acuerdo? Y la sexualidad como tal, pues somos unos seres tan privilegiados por nacer con sexualidad, es decir, tanto los órganos físicos e internos, los órganos reproductivos, nos dice que somos o niña o somos niño, y es algo que nacemos con ello y que hasta que nos morimos, ¿verdad? Seguimos siendo mujeres o hombres, o en este caso, pues han
hemos cambiado tanto el pensamiento que hay hasta transgéneros. A lo que voy es de que, de acuerdo a la sexualidad, tiene que ver pues la cultura que nosotros tenemos, cómo la vamos a llevar a cabo, y ahí también tiene que ver el rol. Si yo soy señorita, voy a comportarme de una cierta manera, pero como lo mencionamos, los tiempos se han ido modificando, y el rol de la mujer también ha ido cambiando, ¿estamos de acuerdo? Como ustedes lo mencionaron, la mamá ya no es la típica mujer que se queda cocinando en la casa y esperando a que el esposo llegue, porque pues también debido a la disfunción familiar, pues la mujer tiene que salir, la mamá tiene que conseguir trabajo, ¿estamos de acuerdo? Para poder solventar pues su situación económica. ¿Qué piensan de ello, chicas? Sí. Bueno, hace miles de años la mujer se supone que nada más se quedaba a cuidar a los niños, uh-huh, y a criar, pero los hombres eran los que iban a cazar, iban a hacerle el trabajo pesado. Claro. Pero ahora tanto hombres como mujeres pueden trabajar. Y desde hace miles de años, pero también ni tan lejos, ¿verdad? Desde hace 50 años y poco a poco ha sido esta transformación en cuanto a la equidad de género. ¿Qué tan importante creen ustedes que a la mujer y al hombre se les tome por igual? ¿Sí? Aquí. Ah, pues cada quien puede decidir a lo que ella quiere, ¿no? Pues porque la mujer también tiene derecho a trabajar si ella lo desea, y el hombre pues no le tiene por qué prohibir nada porque son derechos de los dos. Exactamente. Es decir, el hombre no podría ser ni siquiera dueño de una mujer, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya no estamos ni siquiera en otro país, estamos en México, y a la mujer se le da esa posibilidad de poder salir adelante por sus propios méritos. Uh-huh. Uh-huh. Por aquí. Bueno, en 2 de cada 10 mujeres todavía sufren violencia familiar porque creen que el hombre sigue siendo el macho, pero no se le puede llamar macho a un hombre porque la palabra macho quiere decir bestia, entonces las bestias no son como los humanos razonan y se comunican, y pues, los animales no se pueden. Sí, lo que nos diferencia siempre a los seres humanos de los animales es el poder de raciocinio, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero dentro de una sociedad supuestamente racional, pues sigue estando en evolución esta situación de la equidad. ¿Qué actividades promueven, chicas, a nivel nacional, es decir, en nuestro país, para que haya equidad de género? Hasta en el metro a veces aparece ahí letreritos, ¿no?, de equidad. Por ejemplo, sí, de poner letreros que dicen cede el asiento a personas más de mayor edad y personas embarazadas. Ajá. Y claro, sí, sobre todo respetar eso de que si te están dando una indicación es lo que debes de hacer, ¿no? Exacto. Y saben que esto me recuerda a un comercial muy, muy interesante del sistema de transporte colectivo, el metro, ajá, que todos lo conocemos y la mayoría lo hemos usado. Ahí dice mucho esto de la equidad de género. Mencionamos que equidad es ¿qué? Sí, equidad es igualdad. Es igualdad. Y supuestamente en nuestro país, en el sistema de transporte colectivo, hay una igualdad entre hombres y mujeres. Pero ¿ustedes creen, chicas, que si hubiera igualdad al 100%, separarían a los vagones de los hombres y a los vagones de las mujeres? No, porque... A ver, por favor. Bueno, no, porque eso sería discriminación, porque están separando de hombres a mujeres y cambia la forma de ser de la sociedad. ¿Y a qué crees que se deba esto? ¿A qué crees que en realidad no se aplique la igualdad en un 100% tan solo en los vagones del metro? Porque sí se podría cambiar, pero eso sería una falta de respeto hacia la sociedad, porque no están siendo iguales con los hombres y con las mujeres, sino nada más están diferenciando entre hombre y mujer. Perfecto, ese es un punto de vista. Y aquí tenemos... También hay muchos hombres que le faltan el respeto a las mujeres en el metro. Exacto, es decir, que para que en realidad se practique una equidad de género, también se tiene que hacer uso de los valores, porque a veces en el metro pues no se juntan los vagones de los hombres y de las mujeres, porque los mismos hombres le faltan el respeto a las mujeres. A veces nuestra cultura no podemos ver a una persona en minifalda o desnuda porque te espantas. Vas a una obra de teatro y ¡ay! O sea, cuando en realidad a veces nos mofamos de la sexualidad o del sexo, y cuando ya se trata de educarnos acerca del tema, hasta nos da un poco de vergüenza, ¿verdad? No tenemos una cultura como tal. Chicas, ¿y en su escuela? ¿En su escuela qué actividades promueven para la equidad de género?
que no sea exclusivamente la asignatura de estatal. Bueno, prácticamente en todas las materias hacemos un repaso sobre la equidad de género y repasamos que todos debemos ser iguales, o sea, si platicamos entre grupos sobre ese tema, decimos lo que nos parece y lo que no nos parece. Es decir, comunicación, ¿verdad? ¿Por qué se hacen las guerras? Pues porque no hay comunicación, y es decir, pues no llegamos a un acuerdo, ¿estamos? Uh-huh. ¿Qué otras asignaturas, chicas, que no sea la de estatal, ha promovido la igualdad? Pues en matemáticas, porque cada quien tiene su opinión y deben de respetar lo que opinan los ciudadanos y así. Uh-huh. Entonces, si opina algo, tenemos que respetarlo tanto como hombres y mujeres y pues valorar lo que ellos piensan y lo que opinan. Exactamente. Y es que hablamos que cuando hablamos de equidad de género, una forma de llevarlo a cabo en la práctica, en la escuela, es pues haciendo esta transversalidad. Habíamos dicho que la transversalidad es la relación entre diversas materias. Y entonces no solamente equidad de género va a ser exclusivo de formación cívica y ética. Ya mencionamos que otras materias pueden participar, ¿verdad? Y que que es un valor. Y como tal, pues tenemos que llevarlo a cabo ¿en dónde? Pues en la escuela. En la escuela y en mi vida diaria, ¿estamos de acuerdo? Chicas, ¿y ustedes qué actividades proponen en las escuelas como para que manejen este tipo de temas, es decir, la equidad de género? Tratarlos por igual y no hacer a un lado tanto, si deciden ser homosexuales, lo que sea, pues respetar sus decisiones y tratarlos por igual. Ok. Ese es un tema muy interesante. No sé si ustedes lleven una dinámica que se llama recesos activos. No. Bueno, anteriormente habíamos comentado que este tipo de actividades ayuda mucho porque los alumnos durante el receso juegan, pueden jugar ajedrez o pueden estar leyendo un libro o pueden estar jugando básquetbol o voleibol. ¿Ustedes por qué creen que sirve mucho para la equidad de género cuando realizan este tipo de actividades? Pues porque así hombres como mujeres participan en todo y están en convivencia y pues así ya no se rechaza ni a una mujer ni a un hombre y están todos juntos y ya existe la equidad. Exactamente. Aparte de que juegas, pues aprendes, ¿estamos de acuerdo? A convivir con las personas. Uh-huh. En cuanto a esas actividades, se podría decir que cuando convives entre hombres y mujeres puedes saber lo que le gusta al hombre y lo que le gusta a la mujer, porque ahí sería un respeto más hacia las dos personas. Perfecto. Chicas, ¿y qué consecuencias habría si no llevamos a cabo el respeto hacia el sexo opuesto? Pues habría una inequidad porque solo se está respetando un sexo y se tiene que respetar a los dos para que exista la equidad de género entre ambos sexos y no inequidad, porque eso sería que nada más le da parte a un solo. Exactamente, es decir, no te piden ni que seas machista en el caso de los hombres, ni feminista, ¿verdad? No hay que irnos a los extremos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Eso existe entre los dos sexos violencia porque se escoge un sexo distinto, ¿no? Muchas veces también lo hemos visto en la tele de que algunos programas respetan más a una mujer que a un hombre o a la viceversa. Uh-huh. Es que hablamos que pues la tecnología ya no respeta la inocencia de los jóvenes. Hoy en día pues puedes ver muchas cosas de violencia en internet, no tanto en la televisión o también en la televisión, pero en el internet encuentras información de todo tipo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, utilizando las TICs, ya que lo relacionamos con ello, ¿qué herramientas puedo encontrar yo en internet que me pueden informar acerca de la equidad de género? Pues hay varios videos donde te enseñan lo que en realidad, lo que debes hacer para que exista la equidad, pero también tú lo puedes practicar con tu familia, en tu casa y por supuesto en la escuela. Está muy bien, perfecto. De este lado. En algunos casos puedes encontrar páginas donde te dan información, no solo en video, sino también para leerla y llenarte un poco más de información acerca de ese tema, no solo de ese, sino de cualquier tema que se relacione con la convivencia. Claro, y por ejemplo, algo como que muy dinámico también podría ser que pues si ya en un celular puedes tener el video de
pues de la música que te gusta, por ejemplo, o tal vez de un video de violencia, que luego los adolescentes es muy común que tengan este tipo de cosas en sus aparatos, pues también puedes grabar una situación en donde se demuestre la equidad de género, ¿estamos de acuerdo? Y grabas en tu celular, así como a veces se ponen a grabar las peleas o tienen videos que no tienen nada que ver con la cuestión académica, puedes hacer uso de tus mismos aparatos pues para promocionar la equidad de género, ¿estamos de acuerdo? O cualquier otro tema de que maneje una asignatura. Muy bien, chicas. Y bueno, yo quisiera saber qué consejo le darían a sus compañeros, porque ya vamos a acabar el programa, para que practiquen el respeto entre diferentes sexos. Que respeten a ambos y no discriminar a nadie, tratarlos como ellos decidan hacerlo y pues no discriminarlos y respetar sus decisiones. Y es que como ya lo hemos mencionado, ¿por qué discriminamos? Pues porque la otra persona es diferente a mí. Cuando una persona no es igual a mí, lo que haces es discriminar. ¿Estamos? Sí. Entonces hay que ser tolerantes, siempre. Uh-huh. Muy bien, continuamos. Entonces respetar y tenemos que ver lo que opinen y poderlos ayudar si alguien los molesta o los discrimina. Uh-huh. Muy bien, continuamos. Uh-huh. En algunos momentos de la vida cotidiana puedes encontrar la discriminación no solo porque la persona lo quiera hacer, sino por quedar bien con los demás. Cuando lo haces por quedar bien con los demás puedes caer en muchos problemas o puedes entrarle al juego de que yo le digo esto a tal persona y tú le contestas así. Entonces, al momento de que creen que fue tu culpa, ya no lo aceptas por el simple hecho de que no eres tolerante con las demás personas. Muy bien, Tamara, como tú ya lo dijiste, pues tenemos que respetarnos unos a otros y por supuesto son algunas formas de cómo llevamos esta actividad dentro de las escuelas. Continuamos. Sí, yo creo que también respetar a mis compañeros y decidir sus decisiones si hay algún chico o chica discapacitado. Perfecto. Bueno, pues también un consejo para que no suceda todo esto puede ser que en la casa hablen con sus papás, traten este tema y no solo lo tomen de juego, porque no es casual y no es bonito que te traten así en la escuela o en la casa. También hay muchos padres que tratan de dar una educación, pero la verdad no lo hacen, solo hacen que sus hijos sientan mal a las otras personas. Exactamente. Y hay un cortometraje que vi en la mañana que se llama El Sándwich de María, algo así, no me recuerdo. El Sándwich de Mariana, y habla precisamente lo que tú estás diciendo, cómo siempre va a influir el contexto que le rodea al alumno para tener un cierto comportamiento dentro de la escuela. A veces una persona nos puede discriminar de la misma mujer, siendo del mismo sexo o sexo opuesto, y es mucho pues por la educación que reciben desde su casa, y eso pues es una cadenita que demuestran pues en la escuela, porque ahí no están sus papás y pueden hacer lo que ellos quieran. Muy bien. Pues sí, el ejemplo se empieza desde la casa, el ejemplo que te dan tus papás tú lo muestras en la escuela, con tus maestros, por eso es necesario que los papás también te deben de apoyar en lo que va en este tema, para que así tú puedas ejercer esa equidad en la escuela, no solo con los compañeros, sino también con los profesores y todos los que están en el plantel. Es decir, no solamente en el contexto escolar, sino también en la vida diaria, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, pues vámonos al chat. ¿Qué nos dicen en el chat, Germán? Así es, Estrella, mandan muchos saludos a través del chat para todos los participantes el día de hoy. Y vamos a saludar a las escuelas secundarias técnicas que están registradas en Técnica 101, Técnica 107 con Ricardo, la Técnica 60, Técnica 91, Gustavo. Y bueno, la Técnica 101 les dice felicidades, chicos. Es muy importante que la mujer también se realice. Y bueno, los felicita a los chicos por el tema, cómo lo están abordando el día de hoy. Muy bien, Germán, pues gracias. Y ahí escucharon los comentarios. ¿Gustan enviar saludos? Ya nos vamos, chicas. Ahora sí, despídanse. A mi directo. Perdón. Continuamos de este lado, a ver. ¿Sí? Ajá. Yo quiero enviar un saludo a mi director y a mis compañeros. Perfecto.
Yo también quiero mandarle un saludo a mi director porque él nos está apoyando en todo y pues gracias por y al maestro por enseñarnos esto que no sabíamos. Muy bien. Pues mandarle un saludo al director y a toda la escuela y por supuesto a mis maestros que están ahí. Perfecto, pues. Mandar un saludo a las 248. ¡Que viva! Muy bien, chicas, pues de una manera muy sencilla pero clara, tuvimos a la Escuela Secundaria Técnica número 48. Como que se me durmieron. Y hablamos de la equidad de género aquí en DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo. Y no te vayas porque continuamos con el colegio particular. ¿Cómo se llaman, chicos? Rafael Donde. Sí, ¿verdad? Perfecto, así que no se vayan. Adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.